En la mañanera, el presidente López Obrador dice, tras la firma de Joe Biden de la orden ejecutiva para cerrar la frontera, Andrés Manuel dice que no es posible cerrar la frontera porque no le conviene ni a México ni a Estados Unidos por sus relaciones comerciales. Hay que explicarle al presidente que no tiene que ver una cosa con la otra. A él no le conviene, a México no le conviene, pero a Biden sí le conviene. ¿Por qué general dice no nos conviene a ninguno? Claro que sí les conviene. Pero no se está cerrando la frontera al intercambio comercial, que es el que es invaluable para los dos. Está cerrándose para la migración. Ilegal. Ilegal o semilegal. Entonces, ¿por qué? Porque el señor Biden necesita reelegirse. Y la única forma de reelegirse es callándole la boca a su rival, que es Trump. Claro. Trump sería, no solo se cerraría la frontera, vendrían aquí a México a hacer excesos, ¿no? Entonces, más vale tener este que es tolerante, al menos, que, aunque sea su amigo, Trump promete cosas terribles. Pues lo malo es que ese prometedor ya tiene medio pie adentro de la puerta, Mario. Puede ser, pero también puede ser que lo metan tan al fondo a la cárcel, que sí no pueda salir. Es probable, quizás se libre, ¿no? Desde el fondo de la cárcel puede reinar. Puede ganar la ahí sí está más difícil. Pues, hacer campaña desde la pura cárcel está difícil. Se percibe, la gente lo quiere de regreso. Lo sí. quiere de regreso. Allá sí está muy claro esa grupos, convicción. Pero no todos. La tienen mayoría. Un miedo horrendo a que regrese. Tienen horror a que regrese. Lo quieren, desde luego, en el sur y los grupos protofascistas, sí. Y ciertos condados que hay en todos lados, pero la mayor parte lo ven con mucho miedo. Pues verás que es lo contrario. Podría siempre han votado por él la minoría, siempre los demás lo ven con mucho temor, siempre. ¿Qué pasa? Que esa minoría controla ciertos estados, controla distritos, controla la elección indirecta y puede reelegir a Trump, pero de que le tienen miedo, lo tienen miedo, basta leer los comentarios, las propias cosas que mandan decir las personas que comentan sus hechos. Ayer dijo que iba a meter a Hillary Clinton al bote, ¿eh? Sí. Se alocó, pero lo quieren. Yo tengo otra percepción de mira, lo que tú eso estás... lo dijo desde la otra vez, pero no puede hacer eso. Por eso, pero es lo mismo que le están haciendo a él. No pues, puede hacerlo, pero sí, mientras, pero como dicen, le hace el caldo gordo. Yo tengo otra idea completamente distinta a lo que tú estás exhibiendo, Mario, pero bueno... No estoy de acuerdo. Miedo? ¿No le tienen miedo allá nadie? ¿Cero? Sí. ¿Cero personas? No, yo no dije cero. No. No digo cero. Yo digo que la mayoría. Digo, la mayoría quiere que regrese. No. Oye, yo eso es lo que chiste. Yo eso es lo que creo y lo que veo. No. Lo que a mí me llamó la atención y me hace estar de acuerdo contigo es ahora que necesitaron reunir dinero para apoyarlo, ¿en qué ratito? Porque fue en un ratito que reunieron, ¿qué fueron? $54 millones. Bloquearon la página, no me acuerdo la cantidad, sí, pero mientras el otro hizo 3, este hizo 30. Sí, fue impresionante. Dije, esto es la muestra de que hay quien vota por él allá. Yo tengo otra percepción, claro, por eso, guay. Completamente distinta, claro, a la que tiene Mario Méndez Acosta, completamente pero distinta. Hay una gran proporción de personas
para mí la mayoría, que le tienen miedo. Bueno, ya lo dijiste, bueno. Yo opino completamente lo opuesto, eso es lo que se percibe, se siente que la gente lo quiere de regreso por distintas razones. Vamos a ver, ya vienen los debates, si le permite sus obligaciones legales estar, y ahí se va a ver. Ya por lo pronto está llamando la atención el juicio al hijo de Biden, porque se está exhibiendo que era un adicto. Fumaba crack cada 20 minutos, dice una de sus parejas. ¿Y sobrevive el tipo? ¡Qué bárbaro! No, el tipo era consumidor pernicioso de esas sustancias. Así que a ver, ya ayer los migrantes que cruzaron la frontera de forma irregular con Estados Unidos fueron automáticamente inelegibles para solicitar asilo. Ya desde ayer hubo unos que de inmediato, de regreso a México, principalmente. A México principalmente, porque ya no entran. Ya entró en función la orden de Biden. Y las personas que empezaron a cruzar no pueden quedarse en los Estados Unidos. Tijuana teme una crisis humanitaria, porque se van a quedar ahí las personas hasta que puedan, hasta que lo logren, hasta que haya una oportunidad.